¿A dónde? ¡Oh, el platanado! ¿Qué fue? ¿Te pusieron negros los lentes? Sí. Aquí, ¿cómo me espantaron las tacuacinas, amiga? Ay, hambre, te viene yo al de largo a largo. Yo creo que me voy a parar ahí. ¿Qué pasó? Carro. Aprovecha ahorita. No, para. ¿Cómo que pare? Si me paré, pues. Cuando escuchen el palanganazo allá atrás. Ah, eso es lo que yo quería. Algo muy choco acá. Según yo recordaba hace tiempo, ¿no? Sí. Y ya siendo señora, no importa. Bueno, ¿dónde? ¿Verdura? Está bueno. ¿Dónde? ¿Verdura? ¿Cada cuánto vende? No sabíamos. Para haber comprado. ¿No los viernes? Oh. ¿Todos los viernes? Pero no suben hasta arriba entonces. No, no lo vi yo. El otro viernes tal vez compramos. Porque llevan brócoli, apio, rábano, papas. No sé, bueno, porque si no. Buenas. Chica, vos no te dejas ver. Yo sí, ustedes nos dejan ver. Ah, está bueno. ¿Está corto, vos? ¿Ah? ¿Está corto? A la buena vida. Ah. El timoncito. Así está diciendo yo que aquí respire, puro. Cuando uno viene, cuando uno viene allá para acá, aquí se da cuenta que aquí hay vida. No, hombre, ¿qué pasó? Vida. Mira, cómo puedes tener los pulmones. Hola, Alba. Oh. Imagínate cuántos años ya se han pagado en la cocina. Sí, la verdad que... ¿Por aquí mueve? Oh. ¿Tenés? Porque ya tenés varios. Sí, la verdad que... ¿Varios años ya? Eso es cochinada, ya, vos. Ah, ya no vuelvo. Pues desde aquí respira uno. ¡Hola! ¡Hola, muñeca! ¡Súbete! A ver si le hacen mal. La verdad que el lujo. Espera, si a Denia venía la mierda, a ver, ¿vale? ¿Así dice? ¿Cómo hubiera de plata? Ya no dice, pero ¿cómo está el pajero, le da ya? Sí, él dice una cosa, el rato dice otra, y mañana dice otra, y cuando está bolo dice otra. ¿Cómo está de bajada? Linda, ¿eh? 27 días. Chao. ¿Y hasta aquí tú la van en el carro o no? Yo digo sí. Oh. ¿Allá para dónde es? Allí van para la Soledad. Oh, la Soledad. Ay. Agárrate bien porque si me caigo encima no los vamos las dos. Ahí la va a tener para mí. Está bueno. Así bastante se ocupan sobre uno. ¿Y ahí quién vive? Ahí de Toribio. Oh, esa es la casa de Toribio. Por acá la... Esta es la de Herminio. Hola, cosecha de Herminio. ¿Por qué crees que no quise sentar yo? Tenía que haber traído un alma. Sí, aquí no tenemos bien mucha. Sí. ¿Se cansa uno andar sentado también? Sí, eso sí. Y ahora aquí como brinca, ¿va? Sí. Se me ayuda la noche. Ay, sí.
ahí sí se ven cosechas por todos lados. Sí, ahorita están bonitos todavía. Sí. A ver si dilata para llover otra vez. Ah. Pero no se hacen lobos, ¿cuántos o sí? Ah, bien, siempre cuando llueve de seguido, sí. Entonces no llueve. Ah, no, pero sí la necesito. La, sí, la, lo la. Que la subí aquí cuando llueve, eso es perro, ¿ya? Sí, ya veo que aquí hay lobos. ¿Y aquí es porque nace agua o por qué? Nada, porque tuve que tirar un poco de tierra cuando escarbaron aquí donde se vino, de la lluvia. Oh, y entonces aquí. Hace ahí lobo. Oh. Era tierra bien aguada, entonces. Oh. Sí, siempre había, estaba revuelta con piedrín, pero en el último donde pasó el tractor que la recoba, quedó ya así, vale. Toda la finita. Ajá. Río a veces, ahí mi mamá me decía, no, tenés que hacer esto, esto y esto. Ay, yo eran llorazones también. Me funcionó. Siempre sí, sí se la llevaba. Sí. ¿Verdad? No sé si... Ay, esta es la casa de la Luya. Ah, está chida. Uy, está bien bonita el cerco. Ah, está lindo el cerco. ¿Por qué andan arriba? Sí. Ah. Es prohibido. Así, ¿verdad? Ajá. Allá las camionetas sí tienen que tener una tapa, una para que no se vea ni la gente. Ni la gente. Ni la, no, la palangana. Ah. Y gente prohibidísima. Ah, sí. Allá la mayoría compran troca solo para trabajar. Ajá. Ajá. Estaba acá, ¿es esta la nueva? Oh, es la vieja.
bien, a veces sí, pero casi ya no pasa por ahí. Aún sí, pues está cerrado, pusieron un cerco, ¿va? Sí. ¿No? ¿Cerco en qué? Oye, ¿a dónde salía uno? ¿Eh? Allí, aquí está el ladito, pero ya no se sabe. ¿Cuál? Oh, no, la otra. La otra callecita vieja, ¿eh? Ajá. Uno en que fuera están automática la camioneta de mata uno ya de manejando. Sí, muy chofer puede ser uno, pero aquí sí no. No la ando cuando viene. Él dice que puede manejar también. Ajá. Y aquí siempre maneja, pero acá hay un brinco que pega, dice. Ay, que... sí. Ajá. Él a Juan le sabe decir también que le ande manejando también. Ah, es bueno. Ajá. Porque sí es peligroso. Ah, el señor que lo fue a traer ayer, sacaba unos alaridos a mí que... Ay. No era muy paciencioso tampoco. No, ahí se parece que ya le iba a dar a los otros carros. Ay. Hoy ya no hacen arrozales acá, ¿no? Pues ya no vi. ¿Porque hacían, va? Ajá, todo eso lo hacían, todos los planes. ¿Y ahora? Oh, ya no, ya, ya llega a Plaza. Y va hasta Santa Cruz, ¿no? ¿Oh, sí? Ajá. Qué bueno, porque yo quiero ir a los pueblos, ya no van. Ah, hasta creo que ya no dentro, ¿sí? Hasta la escuela de Santa Cruz llega. Oh. Ah, pero ya de ahí. Sí, ya me ya. Mire, amor, aquí agarraba uno con de tía María, mire. Este callejón. Ajá. Ay. El americano así le gusta vivir allá, mire. Así tiene su casa, el que tiene mucho dinero. Ah, sí, ¿no? Ajá. Solo que las calles están un poquito más arregladas. Ah, sí, ¿no? Es lo único. Con este marica no se miraban allá ustedes. No. No. La miraba en Facebook. Pero... ¿tuvo valor de venirse, va? Ajá, se vino. Ay, voy. Vaya. No, la verdad que sí. Bien bonita la casa, tal vez sí, por eso. Está bonita. ¿Y si hicieron dinero? Sí, fue eso, fue también para... ¿Qué? Ya tienen ya para vivir la semana. Sí. Yo les digo que la que llega allá es rara la mujer que acepta venirse con el marido de regreso. Sí, de veras. Dichoso el hombre que la acepta. Ajá. Sí. Tiene que portarse muy bien el hombre para que haga eso una mujer. Ah, sí. Sí. Porque ya estando allá, y si la situación está algo difícil, yo digo que ya puede que no se siga para acá. No. A yo le digo a Roberto. Yo muy bonito puede ser todo, pero ahí sí no. Sí. Porque. No, porque es que el hombre aquí es un poquito más machista que allá. Ah, sí, va. Sí. O sea que allá tiene un poquito más de tela. Sí. Y que dicen que acá también, pero no sé, va, cómo estarán las reglas acá. Ya, ya, ya no tiene la ley. Sí. Pero. Allá lo hacen también por la cosa que los hijos estén menores, tienen que pasar mantención. ¡Ay, una nona! ¡Hay anonas! Ay, y no estaba rajada, no, me la hubiera robado. Rajada. Es que eso sí te ahogas de comer. ¿Lo que dicen que ya empieza, ¿no? Ah, yo espero allá. ¿Ustedes lo tienen? Tienen, los carros, pero no tendría allá de la hoy. Casi no echaron hoy, ¿viste? Oh. Son poquitas las que tienen. Wow. Eso es lo que yo le estaba diciendo a Roberto, me dijo que el otro caso y abandonar, no, sí. Abandonada, pero sí está. Tiene. Ajá.
¿Va a salir alguien aquí o lo van a llevar a alguien? Ay, no. Pero sí, la mayoría de casas bonitas están solas. Uh-huh. Ya se vuelven a poner piedra, ¿no? Sí, por el descuido. Ajá, ¿no? Están solitas. Sí, porque es una ventana, así es una ventana en Estados Unidos. Ya la camioneta de Jaime, ¿no? Vamos a estar rayendo, ¿eh? Yo. No, vamos a decirle que me mande ambas a mí. Tiene bastante. ¿Y ahora no daban escuelas acá? Están en vacaciones con el maestro esta semana. Oh, tienen suerte.